El desierto africano exhala su aire hacia ellas, pero el fuego saharaui es suavizado por los vientos alisios, por las corrientes oceánicas, por un clima benigno y suave que acaricia la superficie de estas islas benditas, afortunadas. El recorrido por Canarias puede ser ascendente, desde el fresco y maravilloso Atlántico que las rodea y hace suyas, hacia su interior, variable según la antigüedad de aquella isla que visitemos. Las occidentales nos regalarán ocres y llanuras, extensos paisajes volcánicos sometidos a la fuerza de miles de años de erosión. Los barrancos y las cumbres aparecen hacia el oeste, en las islas más jóvenes, islas de altos picos y paisajes abruptos, de formas caprichosas en sus rocas y bosques espesos, frondosos, tupidos, inmensos. Variedad de tonos, de texturas, de mundos, de realidades. Una variedad en la que nos vamos a adentrar con Mónica González. Ella nos llevará de la mano a través de las islas para descubrir sus misterios, sus secretos, su naturaleza inimitable. Es un privilegio recorrer Canarias desde un punto de vista diferente, novedoso y compartirlo con todos ustedes. Vamos a conocer mejor la naturaleza de nuestras islas, los paisajes más sorprendentes, todo tocando el cielo. Al sur de La Oliva, en el oeste de Fuerteventura, se abre la bonita playa del Aljibe de la Cueva. Tras ella, las características dunas de la isla. Al frente, el océano, fuerte, poderoso y con mucho oleaje. La playa del Aljibe tiene casi un kilómetro y medio de longitud. Es amplia, agradable y muy espectacular. Es la que está más cerca del pueblo del Cotillo. Y a pesar de ello, su ocupación suele ser muy baja, por lo que podemos encontrarnos prácticamente solos en nuestro día de playa, sobre la arena y la grava de este rincón de Fuerteventura. Esto hace del Aljibe una playa aún más especial si cabe. Es un buen aliado de los deportes acuáticos y aquí en esta playa suele haber bastante viento prácticamente durante todo el año. Viento y olas suelen ir a favor de las velas. Y kilómetros de arena y mar a favor de la felicidad. Desde el aire parece que contemplamos un hermoso lago, pero pronto nos percatamos de que se trata de una presa, amplia, llena, en un entorno encantador y variado.
La presa de Amalahuihue está en el pueblo de Las Rosas, en Agulo. Es una tierra especialmente fértil y lo noto si miro las colinas que tengo a mi alrededor. Las frutas y las hortalizas aquí son especialmente sabrosas. Un lugar como este pronto se convierte en hábitat natural para diferentes especies animales. El entorno es exuberante, con palmeras, cultivos, las casas de las rosas. Un reducto tranquilo en el que escapar del día a día. Esta es la presa más grande de la isla de La Gomera. Tiene casi 1 millón de metros cúbicos de capacidad y el agua que la cubre viene del barranco de Las Hiedras. No es el norte de Europa, ni Canadá, ni Estados Unidos. Es La Gomera, en todo su esplendor. Hay quien dice que en lugares como este es donde se concentra la verdadera esencia de Lanzarote, donde respiramos de verdad el aire que le da vida a la isla. Montaña Bermeja es una erupción histórica y eso significa que no se sabe exactamente cuándo ocurrió. Y Bermejo significa rojizo y es esa gama de tonos rojizos de los materiales que contienen mucho hierro y su silueta lo que más llama la atención. Mónica bordea el volcán que da nombre a la Playa Bermeja. El verdadero impacto del paisaje es el contraste de colores que se da aquí, en donde las erupciones del Timanfaya ganaron terreno al mar y aumentaron la superficie de la isla. Este lago interior cambia su aspecto según la pleamar, es decir, que sube y baja en función de la marea. Actualmente, para su mejor conservación, está prohibido el baño. Tampoco la playa de Montaña Bermeja está recomendada para el baño, por sus fuertes corrientes y oleaje. Además, el viento también suele soplar aquí con fuerza. La montaña, el lago, la playa, el paisaje rodeado de lava volcánica de Timanfaya, todo este paraje es realmente hermosísimo. Playa Bermeja es una playa que está formada por sedimentos volcánicos y está muy cerquita del Golfo. Es un lugar que no debemos dejar de descubrir para pasear por su arena negra y empaparnos de su paisaje. Las islas aún nos reservan sorpresas y lugares curiosos que descubrir. Singularidades que hablan de su peculiaridad y de la habilidad de sus habitantes. Uno de ellos es la Laguna de Barlovento.
El embalse de Barlovento es el mayor de La Palma. En su momento fue la presa artificial con más capacidad del archipiélago canario. Fue construido para abastecer de agua las plataneras del sureste de la isla. La idea de crear una presa dentro del cráter de un volcán partió de la existencia allí de una charca que abastecía de agua a los cultivos de la zona. Una vez se decidió construir el embalse y para ampliar el juro se extrajo tierra del interior del cráter. Y circular embalse rodeado de rica vegetación, de fayal brezal y tierras de cultivo en un entorno natural rico y frondoso. Un cráter perfectamente distinguible que podemos abarcar de un solo vistazo. En ocasiones las islas nos regalan esta posibilidad, como en el caso de la olla de Fireo, en el Hierro. La olla de Fireva está en el eje central de la Isla del Hierro. Es una de las estructuras volcánicas mejor conservadas de toda la isla. Es un cono volcánico casi perfecto y en los laterales las paredes están cubiertas de fayal brezal. La olla de Fireva se encuentra en la triple fractura desde la que parten los tres dorsales que dan forma de estrella al Hierro. Además, es parte del vulcanismo moderno que cubre la mayor parte de la isla. Contemplarla desde su pequeño mirador es toda una experiencia. Esta piedra se llama augita, que viene del griego auge, que significa brillo, y eso es precisamente lo que estoy viendo en este camino, piedras que brillan. Solo se encuentran en lugares que han tenido explosiones volcánicas muy potentes, como es el caso de esta olla. En Fireva, la pared norte y sur del cráter muestran distinta densidad vegetal, según la trayectoria de las nubes cuando entran en ella. La norteña es casi desértica. La sureña está cubierta de pinar y fayal brezal. Fireva tiene un diámetro de 450 metros en su interior y es esta dimensión precisamente lo que hace que podamos tener esta perspectiva tan clara de la estructura volcánica de la olla. Y sobrevolándola, como siempre, aparece la vista del mar. La Santa es un pueblo de tradición pesquera, pero se ha puesto muy de moda porque hay mucha afición al surf.
Nos hemos venido hasta el volcán que preside las olas izquierda, derecha y el quemado. Efectivamente, aquí las olas y las mareas son fuertes, solo aptas para surfistas experimentados. Con ellos, junto a un centro de alto rendimiento deportivo y el club que cada año organiza el Ironman Lanzarote, esta pequeña villa, de nombre La Santa, se ha convertido en un lugar próspero y de cita para los amantes del deporte. Frente a un paisaje eminentemente volcánico, se alza la Ola del Quemao, un lugar de surf reconocido internacionalmente. La belleza del lugar, presidido por el volcán de La Santa, es sobrecogedora, como lo es su atardecer. En el municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera, una muestra de orografía abrupta en una pequeña extensión de terreno. Podemos desplazarnos desde la cumbre a la costa, recorriendo senderos que se entrelazan entre sí y perdiéndonos en paisajes que van desde bonitos palmerales a la aridez de las rocas basálticas. Todo ello con la costa y su población de fondo. Un ejemplo es el Barranco de los Ancones. Primero la erupción volcánica y con el tiempo la erosión han ido dando forma a este barranco que está lleno de columnas basálticas. Es cierto lo que nos ha contado Mónica. Como casi todos los barrancos de las islas, Ancones es un ejemplo claro de lo que sobre un terreno volcánico hace la erosión con el paso de los años. Escarpados, verticales y con muchos desniveles, así son nuestros muchos barrancos. Un paisaje típico del que es imposible cansarse. El mar ha depositado en el extremo oeste del Valle del Golfo, el más occidental de Canarias, minúsculos restos de conchas marinas trituradas. Gracias a ello, ante nuestros ojos se extiende la playa Arenas Blancas. Esta playa tiene oleaje constante, aquí suele estar el mar bravo, por eso sigue siendo tan salvaje. Es la única playa de hierro con la arena tan blanca y como pasa en otros sitios de Canarias, es muy original el contraste con la roca volcánica.
La visión del lugar hipnotiza. La bravura del Atlántico, azul, fresco, salvaje contra las rocas que en esta zona son oscuras. Esencia de lava que se derrama por los acantilados y se adentra en el mar. Los miradores flotantes de Escagua dan al barranco que limita a Garafía de Punta Gorda. Es un barranco abrupto con vistas a paisajes rurales y al mar. Representa muy bien la imagen de La Palma. Este conjunto arquitectónico se abre al barranco de Izcagua, en la zona del Fayal, en Punta Gorda. La espectacularidad del paisaje se ha aprovechado en este punto del municipio. Un mercado del agricultor, proyectos que incluyen una tirolina de 700 metros de longitud y los miradores. Balcones al abismo, pasos sobre una nada de cristal que desafía el atrevimiento. El barranco de Tebeto, que nos lleva hasta la playa, tiene uno de los pocos humedales que hay en la isla. Es como un pequeño oasis en Fuerteventura que aprovechan sobre todo las aves. Efectivamente, el barranco nos lleva hasta una pequeña playa, escondida entre escarpes rocosos, en una zona de la costa noroeste de Fuerteventura, donde el oleaje es fuerte y constante, y su azul, tan propio del mar de esta isla, vuelve a sorprendernos. Esta playa es muy acogedora, íntima, está como escondida y protegida por el barranco. No es muy grande, es pequeñita, unos 100 metros de longitud, pero es preciosa. Playa de roca y arena rubia que desaparece los días de fuerte oleaje y en las pleamares de épocas de mareas vivas. Otra maravilla natural que regalar a nuestros sentidos. Se diría que jamás terminan estos regalos en las islas.
Anaga y su majestuosidad. Anaga y toda la riqueza que encierra. Anaga, el lugar al que regresamos para seguirlo conociendo. Hoy fijamos nuestra vista en el Roque Taborno. El Roque Taborno es un emblema del macizo de Anaga. Se alza majestuoso entre la cumbre y el mar y nunca te es indiferente por muchas veces que lo visites. Icono indiscutible de Anaga, puede ser rodeado en su base, desde donde las vistas hasta una de las más bellas costas de Tenerife son espectaculares. Dicen algunos que desde aquí se lanzó el mensei de Anaga, Benearo, enloquecido por la conquista castellana, pero es solo una más de las muchas historias que se cuentan sobre el conocido como mensei loco. Estamos en la vertiente sur de Gran Canaria, en la zona conocida como Majada Alta, perteneciente a la red de espacios de reserva de la biosfera. Aquí el municipio de Tejeda esconde otra de sus muchas joyas, la impresionante Presa de las Niñas. La Presa de las Niñas es de las más populares de Gran Canaria. Aquí se respira naturaleza pura, aves, pinares, agua, y además está el árbol de Casandra, que tiene 4 siglos de antigüedad. La más popular de las leyendas en torno al árbol habla de la desgracia de una niña de 15 años que pasaba aquí las horas junto al joven Iván. El honor de su familia se vio perjudicado por los rumores extendidos por sus vecinos, que la hicieron arder en la hoguera. Posiblemente la leyenda tenga mucho que ver con el hecho de que este magnífico ejemplar haya sobrevivido a varios incendios. Lo cierto es que solo es uno más de los reclamos de un entorno natural excepcionalmente tranquilo y hermoso. Hemos visto que Canarias son micromundos maravillosos que debemos conservar entre todos. Aprende a cuidar la naturaleza, seguro que merece la pena.